Estuvimos muy expectantes porque año a año va disminuyendo la cantidad de estudiantes que se incorporan, porque se suponen que la gran mayoría ya está cursando la última etapa después de las convocatorias primeras que hemos hecho del proyecto. Pero, sin embargo, son alrededor de 300 los inscriptos, los estudiantes inscriptos en este primer cuatrimestre de este año. De manera que, bueno, estamos muy entusiasmados porque vemos que hay el interés en el programa se sigue manteniendo y, en general, expresa quienes se inscriben expresan mucho interés y motivación para reinscribirse en las carreras y poder finalizarlas. Así que realmente es muy gratificante este nivel de respuestas, con lo cual todavía digamos la motivación de este programa sigue teniendo plena vigencia y bueno, se va fortaleciendo también con la inscripción constante que tenemos al inicio de cada cuatrimestre. En esta primera reunión es información sobre cómo se va a trabajar. En esta primera reunión, la coordinadora del programa, que es la profesora Marita Cortese, explicita cuáles son los marcos institucionales en general del proyecto. Y luego contacta a cada estudiante inscripto con el coordinador del programa en su carrera, en la carrera que está inscripto. E inician la segunda parte de la reunión, que es ponerse de acuerdo con respecto a las actividades, con respecto a los cronogramas y a la situación particular de cada uno de estos estudiantes. Importancia de que también pudieron compartir algunos testimonios de gente que ya participó del programa y tiene su título. Esto es muy interesante porque son testimonios de estudiantes que ya se han graduado. Vale decir que hasta el momento son 226 estudiantes que se han podido graduar con este programa. Y ellos manifiestan en sus testimonios realmente mucho reconocimiento y agradecimiento por las condiciones que le ha ofrecido, esta oportunidad que le ha ofrecido una desde la inclusión educativa, porque la inclusión no solamente hay que mirarla desde el inicio de las carreras, desde el ingreso, sino particularmente también hacer que los estudiantes que se inscriben y que hacen parte de su trayectoria en la universidad puedan graduarse.